El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos para hacernos la vida mejor. Bienvenidos todos nuestros televidentes a esta hora, quienes se conectan a nuestro paso a paso. Nosotros felices de estar una vez más con ustedes para seguirnos nutriendo, para seguirnos llenando de herramientas, de información que nos lleve a ser mejores familias, a seguir tejiendo hogares, a seguir cultivándonos como cuidadores y padres de nuestros hijos. ¿Qué más, Moni? ¿Todo bien? Hola, Leo, hola a todos. Bienvenidos una vez más. Yo diría que nuestra gran misión desde hace más de 700, ¿qué? 778, no, ya perdí la cuenta, en fin. 700 y pico de programas ha sido la de crear conciencia, hacer conciencia de estar conscientes de cómo estamos haciendo las cosas. Muchas veces oímos un tema que, pues sí, todos lo vivimos, pero cuando nos detenemos en él, pues nos toca realmente reflexionar, pensar, concentrarnos en el aquí y el ahora. Ese, por supuesto, también ha sido tema de otros programas, el del mindfulness, que es esa corriente que plantea vivir el presente, el aquí, el ahora, estar muy conscientes de cada cosa que pasa, de cada movimiento, de cada sonido, de cada sabor, de vivir el momento y no desperdiciar, digamos, la vida mientras esta se pasa por la ventanilla. Y este tema ha llegado ahora al periodo de gestación. ¿Cómo puede el mindfulness ayudar a esas mamás gestantes que atraviesan esos 9 meses o 40 semanas que no da la cuenta la una con la otra? Yo sí. no he podido desbaratar eso, pero es ahí donde vamos a detenernos. Esas 40 semanas a veces tan complejas, a veces tan idealizadas como aquel momento maravilloso, único e inigualable que otras no vivimos así, y entonces nos llenamos de culpas, de malos ratos, se nos hace eterno, es el tiempo más largo del mundo, y lo hablo con conocimiento de causa porque yo fui una de ellas. A mí no me gustó estar en embarazo, fue complicado, fue complejo, no lo disfruté, no fue la cosa tan chévere que me habían vendido, y aparece el mindfulness como una herramienta súper poderosa para ayudar a esas madres y también para todas, independientemente de que disfruten o no de esa gestación, prepararlas para ese momento angustioso, a veces que genera mucha ansiedad, pánico, miedo del parto, sobre todo pues a las mamás primeras. A veces, Moni, porque no hay esa conexión, otras veces porque como mujeres, como mamás o como padres, como parejas, acompañantes de ese periodo de gestación, se nos va el tiempo pensando en otras cosas, en la cuna, en el coche, en los pañales, en la ropa, y nos privamos de eso, de disfrutar esos momentos. Mindfulness, que una corriente que de la que se habla mucho, la que está muy de moda, dicen que no es una práctica, que para muchos termina convirtiéndose en un estilo de vida, que si se toma desde la gestación, pues digamos podríamos transmitírselo a nuestros hijos desde muy pequeños, aprendiéndolo, llevándolo a cabo de la mejor manera. Así que ustedes, ojalá sí fuera. Ojalá, ese es el ideal. Sí, y ese puede ser el principio para muchos. Que todos lo lográramos, que lo logramos con los hijos, que envidia a los que llegan a ese estilo de vida, como decía Leo, y lo interiorizan y lo adaptan y lo viven, porque a veces, y diría yo en un 90%, las cosas que suceden en un día pasan y no nos damos cuenta de que pasan. Tanto no nos damos cuenta que el mindfulness nos da la oportunidad de, con cada situación que vivimos diariamente con nuestros hijos, de estrés, de tensión, de disfrute, porque no se trata simplemente de enfocarnos en lo negativo, podemos disfrutarlos y estar ahí, en el aquí y el ahora. Así que ustedes, invitados a que estén aquí y ahora, porque seguramente aparecerán muchos tips, muchas herramientas para que en nuestro día a día podamos aplicar esto del mindfulness. Conectemos como nos gusta, Leo, desde la emoción, con este video que nos abre los ojos.
Ahí está nuestro video maravilloso para conectarnos. Si a usted le han dicho que es una pelota, diga, sí, yo soy la pelota de la casa, pero... ¿Te acuerdas la teoría del frasco de la calma? Las pelotas son lo más importante de la vida. Hoy hablamos de... Qué bonito ese mensaje. Qué bien explicado, además. Sí, si todos tuviéramos profesores así, esto de la educación emocional pues sería otra cosa mucho más fácil de implementar. Y con la educación emocional llegaríamos todavía de una manera más fácil al mindfulness. Me debo una cervecita también. A disfrutar la cerveza. ¿Cuántas veces se ha tomado una cerveza sin saber a qué supo? Ay, sí, le quitó la sed, pero disfrutarla. Sin sacar el tiempo para allá teniéndolo. Como los niños se disfrutan un helado y eso les sabe una cosa deliciosa. Uno se acaba el helado y ya, se acabó y no nos dimos ni cuenta que nos comimos. Pues de eso hablamos hoy, aplicado a la gestación. Para que entremos en materia de una vez, aquí está nuestra hermosa vida real. Nuestra vida real, que llega aquí dando vueltas, bailando y además nos merece una alegre mucho porque aquí y ahora nos confirma que nuestra vida real, llamada Sandra Montoya, ha llamado y se ha presentado. Ah, yo fui la primera llamada del programa. Pues aquí está nuestra primera llamada del programa, mamá de Martín, de 3 años, y de Maite, de 3 meses. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí ya en nuestro set. Muy feliz, muy, muy contenta y nerviosa. Ay, no, da mucho susto. ¿Qué? No. ¿Da menos susto que llamar o más susto que llamar? No, da más susto estar acá que llamar. El susto ya pasó. Dos sustos. Ah, por allí está Martín también, que vino con el papá a acompañarnos. Hijos, los dos de paso a paso. Muchísimas gracias por acompañarnos durante tanto tiempo. Aún recuerdo esa primera llamada por allá afuera en el parque, porque ni set teníamos. Empezamos en el parque. Ni set teníamos. Teníamos una idea maravillosa, pero nos estaban como tanteando a ver si la cosa funcionaba. Pero aquí hay dos hijos reales, vivitos y coleando. Excelente. Muy bien, muchas gracias por estar acá y pues hoy hablamos del mindfulness y la gestación, o el mindfulness en la gestación. ¿Y cómo fue tu historia? Con Martín no te alcanzó a tocar, tal vez es un tema del que muy recientemente se ha empezado a investigar, bueno, a investigar años, pero a conocer los resultados de esas investigaciones y que nosotros los seres humanos del común empecemos a tratar de aplicar y a coger herramientas de mindfulness. ¿Cómo llegaste tú a este tema? Bueno, realmente sí, pues es algo nuevo, ¿cierto? Porque cuando Martín no lo conocía, de hecho, lo vine a conocer pues ya pues con Maite, en el embarazo de Maite, con la dula. Y no pensaba pues que solamente eso lo hacían los que hacían yoga o algo así. Entonces no pensaba que realmente funcionara, pero yo decía, pues eso cómo se hace, pues yo decía, la gente se ve como toda relajada, toda tranquila, y no conocía nada al respecto. Ya cuando Luza me lo dio pues a conocer, no, para mí la maravilla. ¿Qué supiste de él estando en qué mes de embarazo? Estaba en la semana, yo sé por semana, me acuerdo por semana, estaba en la semana 26 más o menos, semana 28. Ok, ¿y qué te cuenta Luza, que será nuestra experta en un ratico? Bueno, ella me decía que tenía pues que aprender más que todo como el tema de la respiración, y eso era lo que me daba a mí más susto. ¿Pero cómo te lo introdujo? Un día dijo, mira tú, ¿por qué no haces mindfulness? ¿O por qué no? Tengo esta herramienta. Te vio muy estresada, muy preocupada. Exacto, lo que pasa es que la gestación con Maite fue un poco compleja porque fueron muchas situaciones muy difíciles en estado emocional. Sí. Entonces las hormonas, y normalmente en el embarazo son una cosa terrible, con todos esos puntos que yo tenía específicos, era más complicado. Entonces Luza me dijo, mira, está esta herramienta, conócela, date la oportunidad, que no sé qué. Nada, un día música, masaje, respira, así, no sé qué. Y yo, wow, no, genial. Y yo le dije, ¿es esto? Y me dijo, sí. Y yo, ay, no, lo necesito todos los días. Y de ahí para allá, todos los días, y aún todavía lo sigo practicando, porque me hace sentir más tranquila. Y si bien esas dificultades que les mencionaba que estaban en el embarazo no se iban a ir por el hecho de yo practicar meditación, estar más relajada, no se iban a ir, iban a seguir estando ahí, sí me las hacía tomar como más, wow, más relajada, más tranquila. Como se dice, no ahogarme en un vaso de agua, pues, ¿cierto? Entonces sí estaba un poco más
más tranquila y feliz porque yo quería que mi embarazo, a pesar de todas esas cosas que estaba viviendo, que mi embarazo fuera un embarazo feliz, uh-huh. tranquilo, relajado. ¿Lo lograste? Oh, lo súper sí. logré. Uh-huh. Tanto que gracias a eso yo tengo que decir que pude lograr el parto que logré. Uh-huh. Porque sí pude tener el parto que tanto me soñé con Martín, que no lo pude tener, que donde en ese momento lo hubiese conocido, uff, sí lo hubiera logrado. Pero bueno, con Maite se dio la oportunidad, la grandiosa oportunidad, y en la gestación, el día del parto y en el posparto, eso fue la clave. Para mí, la respiración, y eso ya de ahí trajo lo demás. ¿Y cómo crees, Sandra? ¿Qué crees que fue lo que hizo conexión ahí? ¿Fue Lusa, la forma como te llevó a él? Porque muchas personas le hablan de mindfulness, de meditación, de respiración, y cómo que una respiración me va a resolver los problemas, ¿cierto? Si hubo esa conexión tan especial de inmediato, que a mucha gente no le pasa eso, ¿qué crees que fue lo que pasó ahí? ¿Fuera así la urgencia que necesitabas o nunca habías sido tan consciente como de los beneficios de hacer esa respiración de esa manera? Pues bueno, primero, de que no es que los problemas se me fueron, no, los aprendí a llevar, ¿cierto? Y no es el hecho de que dejaste de uno cerrarse, y empezaste eso, a ocuparme. Sí, que es lo que no es el hecho de que ella me lo iba a conocer, como ella me lo iba a conocer, sino es la manera en que yo sí me dejé, o sea, yo acepté y yo dije, es algo nuevo, te lo acepto para eso. Y tuve la disposición para hacerlo. Y sacaba el tiempo, porque es eso, es una cosa no decir, ay, sí, yo lo quiero, ay, sí, me funcionó, pero no lo hice. Lo hice solo ese día que o sea, requiere lo hice constancia, con ella ya no. Disciplina. Eso es de todos los días. Y como lo que promueves la conciencia plena, requiere conciencia. Sí, sí, total. Que lo voy a hacer, lo voy a sacar, lo voy a interiorizar. A mí exactamente eso fue lo que yo digo que me funcionó, Leo, lo que tú me preguntabas básicamente, sí. ¿Tarda uno la constancia. En adquirir esa práctica como para uno lograr conectar? O sea, a mí en lo debe personal, ser como tal vez la meditación. No, que uno la primera meditación no es como cierre los ojos y no es que no me duerma. Hasta que logra irse conectando, relajando y pues cayendo en ese estado de relajación que promueve, pero al principio requiere un entrenamiento. Pues sí, yo diría sí. que sí, y a mí el entrenamiento fue la respiración, uh-huh. porque yo no sabía respirar, o sea, para poder lograr todo este tema pues de la meditación y la conexión con Maite y todo el asunto, entonces tuve que aprender a respirar, entonces que infle el globito, uh-huh. entonces sí. que era que inflar el globito, pues como el estómago, inflado, y ya estaba súper inflado, entonces había que echarle más aire, entonces que sí, que la respiración, entonces yo le decía, no, es que yo no soy capaz de respirar, yo no sé cómo se hace eso, y ella me dijo lo que ya hice, me quedó, y sí. que el globito, entonces yo el día del parto era muy charro porque yo le decía a Luz, y yo, Luza, sí se me infla el globito. Pero sí, es eso, pues yo le cogí el tiro, como se dice, sí. a la respiración, y ya de ahí para allá, ya la más tesa. ¿Qué pasó con Martín? ¿Un parto cómo? Ay, Martín fue... No, muy diferente. Martín fue un parto igual, sí, muy bonito, porque igual fue una experiencia nueva para mí, era primeriza y todo el tema, pero donde en ese momento yo hubiese sabido muchas cosas, empezando por este tema de la pero meditación fue un parto y todo. Natural, no, vaginal, fue parto cesárea. Por cesárea. Uh-huh. Y que en ese momento, si yo hubiese conocido de esto, yo no hubiera terminado en cesárea. No hubiera terminado en cesárea. Ok, este sí fue un parto vaginal. Sí, después sin medicación. De cesárea. Sin medicación. Y fue a los 26 meses, uh-huh. Martín tenía 26 meses cuando nació Maite. ¿Cuánto duró este parto? Este parto, sí. El trabajo de parto duró 12 horas más o menos. Uh-huh. Ah, larguito. No, larguito, pues no pero... No es tan larguito. Pero fue muy especial. Hay partos de 24, 36, sí, pero es que 12 horas en eso. Entonces, pero a ver, yo estoy contando desde que me empezaron como las contracciones muy fuertecitas, porque fue en la noche del viernes, uh-huh. y ella nació en la noche del sábado. Okay. Entonces sí fueron preguntaba como 12 cómo horas. Había sido el parto de Martín, pues ya sabíamos que no habías tenido la oportunidad de acercarte al mindfulness. Es para... tener pues como la certeza de que esta fue una realmente primera vez, no habías tenido antes un parto vaginal. Uh-uh. Y el temor que ello supone, pues como que ya infundado en las mujeres culturalmente, desapareció con el mindfulness, ayudó
a que no hubiera esos temores de si me va a doler, si no me va a doler. Es que te digo aquí públicamente que si me apunto para el tercero, por allá me empiezan a mirar, ¿qué? No, pero él también está respirando profundo. Él está haciendo mal en esta entrevista. Pero sí, yo diría que por ese yo sí me apuntaría, no le tendría miedo a un parto, porque obviamente estaba el susto, pues, porque había sido el primero por cesárea, entonces yo decía, parto vaginal, no, eso dolerá, no sé qué, y porque pues tantas historias y cosas que le dicen a uno, que así uno no sea primerizo, igual le empiezan a uno a decir, ay, eso duele mucho, ay, que es que me rasgué, ay, que es que me rasgué. Exacto. Entonces yo sí era obviamente con el susto, pero no, eso va con decirles que yo era, dilataba como en 6 más o menos, y estaba en la sala esta, pues sí, el hospital, sí. Mientras esperando a que me llamaran, y yo era con los audífonos escuchando música y en el flow. Y bailando, relajada sí. Como y nada. Y yo era ahí bailando, y, pero claro, la respiración y con la ayuda de Luza, pues, pero no, es muy bacano. A mí me pareció espectacular la experiencia del parto, sabiendo todo este detalle, pues, de la respiración, la meditación y la conexión con la bebé. Esa práctica, ese entrenamiento que adquiriste durante la gestación, ¿cómo se ve hoy reflejado? ¿Cada cuánto lo haces o en qué momentos dices, no, necesito ir a hacer mindfulness, me concentro? ¿Cómo se vuelve eso? ¿Cómo, sí. ¿Cómo se instala hace dentro momentos. De la vida? Sí. ¿O con cada cosa que haces desde que abrí la ducha y, ay, qué rico el agua caliente y la disfrutamos? Porque cuántas veces no nos bañamos y... Sí, ya. Pero bueno, siendo mamá de dos es como complicado no darse una duchita como relajada. No, pero sí, cuando me levanto, yo sí trato como de esos primeros minutos del día, tratarlo de hacer, si bien no me da tiempo de pronto de poner musiquita en el celular y conectarme en los audífonos y hacerlo más detenidamente como sí lo hice en el embarazo. Con uno solo, sí lo hago cuando me levanto o si no, cuando me voy a acostar. De pronto un día muy tedioso, de muchas cosas, mucho estrés, entonces antes de acostarme, suelo pues levantar las piernas antes de acostarme, entonces ahí aprovecho. Y ahí sí me pongo los audífonos y me relajo y respiro y conecto y toda la cuestión, porque es que aunque ya no esté en embarazo, esto es un voltaje. Ahora es que empieza la necesidad de usar el mindfulness. Sí. Que uno decía, ¿cuándo será que sale? ¿Ahora será que me lo pueden volver a meter? ¿De la que sale? De la casa. O sea, te habías logrado también contagiar a tu pareja, a tu esposo, de esta práctica, o sigue siendo una cosa que dejémosla que respire ahí, que relaje, que si está relajada, pues mejor para mí. Cada uno con sus cada unadas. Sí. No, él sí a veces sí lo ha hecho. Las he contado, en realidad han sido apenas como 2, 3 veces, pero sí, lo había funcionado, yo digo, ¿ves que funciona? Pues deja de ver fútbol, vení para acá, pero no, uno lo va a cambiar, pero sí, o sea, es eso, lentamente, a medida que me va viendo a mí, como que se le va pegando. Pero hablas de no lo va a cambiar, vos, con la conciencia, con la experiencia que viviste en el momento de tu parto, tu embarazo, ¿sí sentís que te cambió? Totalmente. ¿Que te ha cambiado la vida? Totalmente, me cambió la vida, me cambió hasta mi manera, yo no sé, de ser, porque yo era muy disparada, yo era así todo, ay, a la carrera para todo, y como yo no sé, me estresaba por todo, y ya, y no, tan maluco. En cambio ya estoy más tranquila, trato de las cosas, tenerlas como más llevaditas, más calma. Vamos a comprobar, sí, es menos intensa, sí. No, ma, aquí estoy yo. Luza, te necesito. Muy bien, pues con esta anécdota, con esta vida real, como la llamamos nosotros, comenzamos este programa para que ahondemos un poco en los beneficios del mindfulness durante la gestación, para qué sirve, qué produce, cómo logra conectar, qué necesitamos saber para lograrlo, hacer, practicar, adquirir ese entrenamiento del que ya hemos hablado. Lo hablamos después de la pausa cuando venga nuestra experta. Por lo pronto, este binomio está muy lindo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Maite. Chao, Maite. Ahí está Maite. Ustedes pueden respirar en esta pausa a la que nos vamos con el dato en Paso a Paso. El dato que nos dice un estudio publicado en la revista Biomed Central, embarazo y parto, también indica que las técnicas de atención plena pueden ayudar a disminuir los síntomas de la depresión prenatal y posparto de las mujeres. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso.
Pero, ¿qué te dieron? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se llama? Limón. A creer que los sueños sí se pueden hacer realidad. Abigail está en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso recibiendo su regalo. Ustedes también nos pueden compartir sus videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas, a pasoapaso@telemedellin.tv. Hoy hablamos de mindfulness en el periodo de embarazo. Y ya está con nosotros. Aquí y ahora. Nos acompaña Luz Adriana Ortiz. Luz, hola. Bienvenida a nuestro Paso a Paso. Es un gusto tenerte nuevamente de nuevo aquí. Luza, sí. No, es que hay que decir Luz Adriana para que no la conoce. Ah, Luz Adriana. Ya de aquí en adelante le decimos Luza. Relajados, tranquilos. Consultora en mindfulness. Además, es acompañante de nacimiento y lactancia. Dula, asesora en lactancia. Y mamá de Juan José y de Luciano. Luz a la dula. Luz a la dula. Y la dura. Y la dura para el, la dula y la dura para el mindfulness. Luz ha trabajado muchos años en Buen Comienzo. Sí. Ahora está en Secretaría de Educación y pues siempre ha estado detrás gestionando, ¿no? Este invitado, no este otro invitado. Hoy es ella la experta, porque sé del camino que ha recorrido, no sé si realmente pues fue su maternidad en conjunto con ese trabajo tan bonito de Buen Comienzo. Por supuesto, la que la inspiró para emprender este camino de formación hasta convertirse en doula, haber pasado por el voluntariado, que creo que fue así como hicieron ustedes dos conexión, Nuestra Vida Real y Luza, hasta certificarse como entrenadora mindfulness, y pues hoy es nuestra experta en Paso a Paso, Luza. Sí, qué alegría, hola. Qué orgullo. Luza, además hay que decirlo, fue una de las consultoras nacionales cuando estábamos creando Paso a Paso. Luza, ¿se acuerda? Sí, claro. Luza fue una de las primeras en saber, en conocer la idea. Luza, ¿qué te parece esto? Luza, esto. Luza, ayúdanos con esto, Luza. Y hoy está Luza aquí de experta. Pasaron casi 4 años porque las cosas se consiguen, vea, estudiando, sí. ¿No? Luz ha hecho certificación en lactancia, dula. Siempre es que ha tocado respirar. Sí, pero bastante. Y ha valido la pena. Sí, aquí sí. Está hoy Luz como experta. Ay, bienvenido. Tan bello. No, sí, Dios, ella es como feliz. De la casa. Ella es como sí, de la casa. Sí. Me siento feliz de estar aquí, definitivamente sí. Es como un hijito ahí también, que le tengo un amor muy profundo a este programa. Y sí, Moni, yo creo que el pasar por Buen Comienzo fue también como ese buen comienzo en iniciar todo ese proceso. Ahí quedé en gestación de Luciana y ahí empezó todo. Ahí empezó todo este recorrido para poder acompañar a las familias y a las mamás, que Luciana es tiene, maravilloso. Ocho años. Hace 8 años, recuerdo mucho cuando Luza iba como vocera de Buen Comienzo al programa de radio. En Caracol no permiten entrar niños ni bebés, mucho menos. Entonces había que pedir permiso con muchos días de anticipación cuando iba Luza, porque Luza, cuando eso ni se usaba, ella iba con su... con su full, no, era una maca, ¿sí? Era una maquita, sí. Y yo le decía, ay, Luza, yo la quiero heredar, y confesión aquí, Luza me la heredó, y yo nunca supe usar esa maca, eso no ha sido hecho. Nunca pudo. Eso no ha sido hecho para todos. Enseñaba, y yo, ya pues, no pudo. Hubiera existido el mindfulness, yo sí, tal vez lo hubiera logrado. Sí. Voy a respirar. Heredarle la certificación en mindfulness, a ver si. Sí, pero no lo logré. Bueno, pero heredé la maquita. Heredé la maquita y lo intenté, que es lo importante. Eso no se usaba en ese entonces. Eso, ver a Luza cargando, lactando el bebé mientras nos daba una entrevista en radio, eso era una maravilla. Y pues hoy eso creo yo también que la tiene aquí. Así que, Luza, empecemos por contarle a la gente. Ya hemos hecho otros programas de mindfulness, nunca asociados directamente al tema de la gestación y a ese periodo. Pero para ponernos en contexto, ahora quienes lleguen por primera vez, otros a los que no les habrá tocado esos programas, ¿qué es el mindfulness? Bueno, el mindfulness es como poner atención plena, o sea, estar presente en el momento. Llegan problemas, como decía Sandra ahora, no es que los problemas se vayan y por arte de magia se fueron, no, los problemas siguen, pero es como, o sea, tomarlos con más calma. Con teflón. Sí. Con teflón, o sea, es estar aquí presente en el momento, disfrutar donde estoy, pues tengo mil cosas afuera que recoger los niños, pero estoy aquí disfrutando este momento, pasando rico, conectada con lo que estoy haciendo, y eso es el mindfulness, o sea, es como vivir el momento
en cada momento. Desaparece con esta teoría también aquel concepto por años súper errado en el que muchos abandonamos cuando nos dijeron que teníamos que poner la mente en blanco. Es imposible. ¿No? Es imposible. El mindfulness, o sea, no le apunta a eso. No, el mindfulness no le apunta, y porque científicamente está comprobado que es imposible poner la mente en blanco. O sea, la mente nunca está quieta. La mente siempre está en movimiento. Cuando meditamos es como simplemente decirle a todos esos mensajes que van llegando, déjame, que en este momento estoy conmigo. Ahora te atiendo. ¿Sabes? Ahora te atiendo, literal. Como darles ficho, como en la EPS. Sí, sí, así. Coja ficho para pa llegar, porque tengo muchos en turno. Ahora me te llegará atiendo. Su momento. Y mientras, digamos, los que hacemos procesos de meditación, estamos meditando, es conectar con la respiración, no tener un foco. Entonces, con las mamás en gestación, ese foco es el bebé. O sea, conecta con tu bebé, siente cómo la sangre le llega al bebé, hacemos un diálogo, pero mientras eso la mamá está respirando de manera adecuada, con sus ojos cerrados o abiertos, y se genera una meditación. O sea, la meditación no tengo que estar sentado con los ojos cerrados. Con musiquita, ¿no? Con velita. O sea, pero, no necesariamente. Lusa, pero yo lo decía al inicio del programa, debemos asumir el mindfulness como una práctica salvadora de muchos problemas que así lo toma mucha gente, o más como un estilo de vida también que va mucho más allá, no solo de este periodo de gestación, sino para el resto de vida. Sí, es así. Así, o sea, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que es paso a paso. O sea, es paso a paso, no es algo que ya, hoy medité y ya mi vida cambió. Pero, claro, pero sí sentimos, pero son momentos, es un proceso. No es un estado permanente. También sería imposible tener una conciencia plena de todo. Es, pero a través de esos momentos vamos logrando a un estado de plenitud. Así lleguen los problemas, los afronto de manera totalmente diferente. O sea, uh-huh. es magia, la verdad. Es magia porque nos adecuamos, o sea, es como cambiar el chip. Sí, el problema llega, no lo voy a evadir, es que ni siquiera es evadirlo, es enfrentarlo, pero de una manera totalmente diferente. Uh-huh. Eso es lo que buscamos y lo que pretendemos cuando estamos en la práctica del mindfulness. Y la vida va transcurriendo de manera diferente. O sea, no es que hoy sí me da mal genio, pero entonces mañana voy a meditar y mañana no me va a dar mal genio, pero pasado mañana no medité y me dio mal genio. No, es un estado que se va adaptando al ser y a la vida de uno, y vamos logrando llegar a ese equilibrio. ¿Me puede dar un fichito? Y les puedo decir que es verdad. Un fichito para llegar a ver si Lusa me entrena, o sea, en esto. Obvio, el mal genio llegan los momentos de desesperación, el estrés, pues, a ver, ¿qué les puedo decir yo? Las mañanas en las casas donde tenemos niños pequeños que estudian, yo creo que son caóticas, pues, uh-huh. porque los niños hay que levantarlos, el desayuno, el baño. Adhiero. O sea, son mañanas que se pueden generar muy caóticas, pero cuando estamos en un estado diferente de conciencia, las mañanas siguen siendo igual, uh-huh. pero somos nosotros los que le ponemos el toque cuando de estrés. Cuando uno llega de mercar y se le olvidó algo. Ay, necesito un mindfulness. Me mandan 500 veces al mercado y siempre se me olvida algo. Es empezar a manejar todas esas pequeñas cosas que hacen que nos desequilibremos. O sea, Lusa, ¿a quién se le ocurrió la idea o de dónde salió esto de aplicarlo conscientemente durante la gestación? Claro, esto se vuelve un estilo de vida y posiblemente quien lo haya venido practicando pues inicia su gestación de la misma manera. Pero para quien no, está en un estado de gestación complejo, que no conecta, que como dije yo al principio, se me hizo eterno, fue el peor estado de mi vida y me habían vendido un idilio, pues esto es lo más maravilloso. Entonces yo veía cómo se tocaban la barriga y a mí no me tocaba la barriga, y yo las veía todas juntas en la barriga y yo decía, pero a mí no me provoca. Entonces uno se llena de culpas, y de dónde salió esto de, bueno, implementemos el mindfulness en este periodo a ver qué ocurre y qué empezó a suceder. Pues la verdad, no he visto ni me he puesto a investigar si existe o no. A mí se me ocurrió. Uh-huh. Cuando me certifiqué, pues teníamos que hacer un trabajo, y mi trabajo de grado para poderme certificar como consultora fue hacia eso, porque lo que me mueve a mí es ayudar y acompañar a las mujeres en proceso de gestación, y yo dije, esta mezcla debe funcionar. Pero sí hay estudios, aunque ellos aclaran que han sido con una muestra no muy representativa, sí los hay, sí hay estudios y hay sustento científico de los beneficios. Yo
intención. Yo dije, esta mezcla debe funcionar. Y la verdad, yo lo aplico con las mamás que acompaño y el resultado es, o sea, es lo que dice Sandra, es poder disfrutar su gestación pese a las dificultades que hay y que pueden haber muchos problemas. Y en gestación las emociones son un yo-yo, suben y bajan. Entonces, no es entrar a chocar con esas emociones que están subiendo y bajando, sino que es entrar como a acompañarlas a través de este proceso para que sea mucho más tranquilo y que se disfrute la gestación. O sea, son solo 39, 40 semanas que pasan súper rápido y estamos pensando en una cantidad de cosas que cuando se llega... Interesante, pero discutible. Pero lento. Es como esa frase que dice que no hay nada más rápido que un embarazo ajeno. Usted la ve. Ya tenés ocho. Ya tengo 8 meses. Es como que ya se fue rapidísimo. Oh, sí, claro. Bueno, rápido. Pero mira, o sea, es lento. Es lograr rápido. Lo que piensan los demás. Es llegar disfrutarlo. Allá. O sea, es disfrutarlo. Es dejar de pensar, por ejemplo, en que hay que comprar una cuna, no sé cuánto, en que el estudio fotográfico, ¿no? Conecta con tu bebé, que es lo que realmente vale la pena. Entonces es como lograr esa conexión y ese disfrute de ese momento que va a pasar. Así se haga eterno, como se le hizo eterno a Moni, pero igual pasa, o sea, no dura más de 9 meses. Y eso sí está comprobado. No dura más de 9 meses, entonces como logremos disfrutar ese proceso que de verdad es muy bonito y es muy especial, pues la mamá, la mujer le está dando vida a otro ser en su cuerpo y muchas veces lo dejamos pasar y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, conectar, y aparte de que conecte, es el tema de la respiración, que para el momento del parto, sea cesárea o sea vaginal, va a ser muy importante. Pregunto sobre ese tema de la respiración, porque si ese es el punto clave, varía mucho esa respiración que propone el mindfulness en el momento del parto, a la que le enseñan a uno en el curso prenatal, que coja la de la mano y eso es uno ahí haciendo... Eso es otra cosa muy distinta. Y que no lo sientan en ese balón. Siente el balón de la barriga. Respire con ella. Sí, uno ahí. Parecen un montañazo. Hágale, pero no hay una conciencia de lo que estamos haciendo. Ni como pareja, ni la mamá en ese momento. La respiración varía, la conciencia es otra. La conciencia es otra. No sé dónde hiciste ese curso. No me digas. No me digas. Es que la vaina ha cambiado. No, no ha cambiado. Es que mi primer curso fue hace 12 años. Ah, bueno. Tratando de hacer conciencia. Me tocó pintar barriga y todo. Es un conjunto ahí que nos vamos sumando para generar como esa transformación. Empezando que, o sea, la respiración no debe salir del pecho, debe salir del vientre. Y cuando sale del vientre, pues ayuda a que el bebé baje. Uh-huh. El diafragma es el mismo diafragma es el que ayuda a que el bebé vaya bajando con la contracción. Entonces, si la mujer respira bien, de manera adecuada, que es llenando ese globito, como decía Sandra, o sea, no es, es como si estuviéramos llenando un vaso de agua. Cuando ponemos el vaso bajo la llave, bajo el grifo, pues se llena abajo para poder empezar a subir. Asimismo debemos respirar, es llenar abajo, empezar a subir y llenarnos de aire, llenarnos de vida. Uh-huh. O sea, eso genera. Y al respirar bien, en gestación, en el momento del parto, va a ser mucho más fácil, por lo que ya dije. O sea, si es un parto vaginal, la respiración es fundamental para ayudar a que el bebé nazca de manera por tranquila. Hemos tratado aquí varias ocasiones el tema de mindfulness. Yo he dado hoy varios ejemplos que aquí nos han traído, ¿cierto? El tema del helado, cuando un niño se lo come, que es clave y es muy ilustrativo. El tema del agua caliente, que si en las mañanas nos sale agua caliente y nos bañamos, pero pasa, no estamos realmente conscientes de cómo me está saliendo esta agua, qué delicia, cómo lo disfruto. El tema de un chocolate, por ejemplo. El sentido, la chocolatina entra, ¿cierto? Mucho mindfulness, por ejemplo, con la alimentación, que poco hacemos, porque no logramos como hacer esa conciencia. ¿Qué es lo que hace que uno logre ese grado de conciencia? ¿Cómo se llega uno a darse cuenta de a estar aquí y ahora? Es un proceso, o sea, no lo voy a aprender sola en mi casa, hay que estudiar, hay que leer, hay que escuchar también, ¿cierto? Y hay
muchos otros ejemplos, por ejemplo, el tema del lavado de los dientes. Mm. O sea, ¿quién se lava los dientes de manera consciente? O sea, es algo que hacemos ya automático. Completamente. Entonces es como empezar con esas pequeñas cosas, voy a lavar los dientes y voy de verdad a lavarme los dientes, o sea, uno por uno, voy a sentir cómo quedan limpios, o sea, es ir haciendo paso a paso ese proceso con las cosas cotidianas del día. Es que desde que le pusimos el nombre a este programa estábamos haciendo conciencia. Sí, paso a paso. Y es así, o sea, es que es literal, o sea, no lo logramos de un día para otro, es un proceso. Luza, la gente dirá, no, eso estudiar, leer, es un poco de tiempo, ¿de a dónde? Respirar. Es así, de complejo. ¿Cómo era respirar? No, porque respire más. A lo que nos ha costado respirar automáticamente para ponernos a contar respiración. No, es fácil. Eso es así de tedioso. O sea, quienes queremos ser consultores, pues tenemos que leer, tenemos que prepararnos todo el tiempo para poder llegar a las personas y hacerlo de manera muy práctico y sencillo. O sea, no voy a llegar donde una mamá decirle, te tienes que leer este documento, ¿no? Yo ya me leí el documento y ya sé cómo llegar donde la mamá y enseñarle de manera muy práctica a respirar bien, de manera tranquila, pausada, y poco a poco, entonces ya luego, tranquila, cierra los ojos y meditemos. Hagamos 5 respiraciones. Necesitamos. Eso es meditar. De una consultora, de una guía, de una compañía, podemos hacerlo con, no sé, videos de YouTube o simplemente, ve, vamos a ver qué fue lo que dijeron allá, vamos a hacer conciencia. Y respiramos, qué es lo que está pasando, los problemas que cojan ficho, aquí y ahora, o cómo funciona. Pues considero que sí es bueno tener un acompañamiento porque sí se van a dar cambios. O sea, es algo de constancia. No es que hoy lo hago, entonces voy a escuchar este video, mañana voy a escuchar este otro. Es algo paulatino, pero también con lo que tenemos que ser cuidadosos, porque en el mercado encontramos de todo. Yo ahorita hablaba... El gurú del mindfulness. Sí, yo ahorita hablaba con Leo, y hay de todo. O sea, hay quienes de verdad lo hacen de manera consciente para ayudar, pero hay quienes lo hacen es por mercadeo y porque quieren es vender. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos encontramos en internet. Yo creo que con todo lo que aparece ahí es muy valioso, pero también hay que tener sus precauciones. Y pues obvio, si me lo preguntas a mí, yo te digo sí, yo considero que es necesario el acompañamiento de alguien para poder entrar y tener como este proceso. Ya cuando hay un camino recorrido, así sea mínimo, por ejemplo Sandra, la mamá que teníamos ahorita, es muy mínimo, pero ella ya tiene bases y ya tiene cositas que le ayudan a mejorar muchos aspectos de su cotidianidad. Yo tengo una pregunta con respecto a, digamos, una situación muy especial con Sandra. Si una persona decide en este momento, sí, me llama la atención eso, tiene que haber algo más allá que lo lleve a uno a tomar esa decisión, más que el deseo, sí, me voy a sentar a respirar, no sé, digo, es como un deseo de explorar otra cosa, de cierta humildad también, como de, ¿no?, conocerse primero. Sí. ¿Qué es lo que lo debe pensar uno como para lograr esa conexión y ahí arrancar? ¿Qué cambia la vida? Pensemos en un deportista. O sea, quien quiere ser patinador, no va a ser patinador de la noche a la mañana. Patines, es un proceso, ¿cierto? Siempre va a haber alguien que lo acompañe. Constancia, disciplina. Y quererlo hacer, o sea, quererlo hacer y querer como encontrar otras formas de vivir, porque existen. O sea, se puede tener una vida tranquila, se puede tener un equilibrio y los problemas siguen llegando. O sea, no se evaden los problemas siguen llegando, pero es la manera como los afrontamos. El que descubra cómo hacer que no lleguen los problemas, sí. Ese ya es el súper. Pero sí puedo garantizar que hay maneras de que esos problemas sean mucho más llevaderos y tranquilos. Manejables. Porque si tenemos la mente tranquila, o sea, si estamos tranquilos, es mucho más fácil encontrar soluciones. Entonces, es diferente. ¿Vamos a aprender un poquito de mindfulness? Sí, aprendamos un poquito. Empecemos desde ya, yéndonos al corte. Respiren profundo. Nos vamos a ir a nuestra frase y la van a escuchar con su atención plena para irnos a la pausa en Paso a Paso. La frase de hoy nos dice...
Respiren, ya respiraron. Dice, la práctica de la atención plena ofrece una oportunidad para el descubrimiento de los recursos internos no reconocidos previamente de fuerza y resistencia. Ya volvemos a paso, respiren profundo. Estás viendo Paso a Paso. Rosario y Samuel, volvemos a nuestro paso a paso y nos vamos directamente a nuestra práctica con Luz, a ver qué aprendemos hoy del tema del mindfulness. Luz, ¿qué vamos a aprender? ¿A respirar o qué? Bueno, Luz, ¿cualquiera puede hacer mindfulness? Sí. ¿O se requiere alguna condición especial? ¿Tiene contraindicaciones? No. ¿O sea, el impacto en la rodilla? No, es algo que cualquier persona puede hacer desde que lo quiera hacer. Uh-huh. O sea, desde que lo quiera hacer, cualquier persona lo puede hacer. Hay un ejemplo muy sencillo y muy simple que cuando lo aprendí siempre lo aplico y lo digo, y es el semáforo. O sea, imaginemos un semáforo en la calle, sí. ¿Cierto? Rojo, amarillo o verde, ¿cierto? Asimismo es con nuestra vida. O sea, si nuestra vida fuera todo el tiempo en verde, ¿qué pasa? Acelerado, sí. Mm. Caos, ¿cierto? Caos total. O sea, debemos poner un rojo y también un amarillo para poder entrar a verde de manera tranquila, ¿cierto? Entonces es como el semáforo. O sea, y ese ejemplo yo lo traigo a mi vida en cada momento. Cuando digo, ¡ah! Semáforo. Bienvenido, rojo. Rojo, importante, rojo, sí, bienvenido. Pero esa ayuda gráfica ahí en la meta, en la cara de ti, semáforo. Sí, rojo. Ayuda muchísimo porque además, como dice Leo, es gráfico. O sea, se lo inventaron por allá en Londres en 1868 el semáforo, pero aplica perfecto para esto. Y es ya así. Eran muy altos los semáforos, paso buses. Sí. Si nuestra vida estuviera en verde todo el tiempo, sería un caos. Pero también si estuviera en rojo todo el tiempo, pues, o sea, no funciona. Uh-huh. La vida es de pausas, pero también de continuar. Pausas y continuar. El pausas mundo se y continuar. Compone de opuestos. Para que cuando esté en verde, pues podamos fluir como fluyen en la calle los vehículos. Es así de simple. No, o sea, en Medellín, en otra ciudad. Que fluyen los vehículos. Pero es así de simple. O sea, entonces ese rojo es como esos minuticos al día que podemos regalarnos. Yo, por ejemplo, soy una usuaria del metro y el metro para mí es mi punto de meditación. Yo medito en el metro. O sea, ¿en hora pico? Yo me monto al metro y es mi espacio, porque en el trabajo ya no puedo, salgo del trabajo y entonces es la casa, los niños. Mi lugar de meditación es el metro de ida y de venida. Pero con lo que dice Luz, me da para preguntar una cosa. ¿Este mindfulness lo podemos hacer de manera, digamos, preventiva o de manera también como después de la crisis? O sea, antes de la crisis como prevención o durante o después de la crisis como solución también a la tranquilidad. Es que es todo el tiempo. Funciona igual. Es que la idea es que sea todo el tiempo. O sea, no es antes ni después, ni no, es todo el tiempo. Y así no vamos a tener crisis tan fuertes. Oh, okay. O sea, vamos a tener una vida normal de rojos, de amarillos, de verdes, de mucho verde, pero va a ser una vida donde esa crisis como tal pues no va a llegar, porque la vamos a saber manejar y vamos a tener un equilibrio completo. Tampoco vamos a ir tan acelerados. Y vamos a tener un equilibrio completo. Manos a la obra, porque manos aquí a la nos hora. Quedamos hablando. Listo. Entonces, lo bueno es hacerlo. Lo podemos hacer acostados, pero sin dormirnos, ¿cierto? Lo ideal es que sea en posición cómoda, como la persona más cómoda esté. Posición de sentados con los pies totalmente en el piso. A mí me cuesta mucho no dormirme. Con los pies, sí, no, sí, no te vas a dormir. Termina. Los pies totalmente en el piso, las manos por lo general, las palmas hacia arriba, porque generamos conexión y que entre la energía y que no se bloquee, ¿cierto? La espalda recta, si estamos en una silla, lo ideal es no recostarnos, sino estar separados. Pero estamos pensando en las madres gestantes, sí. Pues la barriga ya no da para encorvarse, sí. Entonces bien. Ella está sentadita, o sea, es igual. Pero la o acostadas. Sí.
¿cierto? Ocho hermanas. Que la cabeza no esté recta, sino un poquito inclinada, un poquito levemente inclinada hacia abajo, ¿cierto? Y la idea es que respiremos. Ojos cerrados, estaba esperando esa instrucción, Luz. Podemos hacerlo. Ojos cerrados, ojos abiertos. Si nos distraemos con facilidad, pues entonces, ojitos cerrados. Y comenzamos a respirar. Eso lo conectar con la respiración. Entonces, tomamos aire por la nariz, pero que llegue hasta abajo, o sea, la llevamos hasta la parte de abajo del estómago. Que es un tema de imaginación, de pensar que lo llevamos hasta allá. Concentrado. Perdón. Listo. Conectamos, respiramos hasta el fondo, llevamos y llenamos ese globito de aire y lo botamos igual por la nariz. Hacemos este ejercicio 5 veces. Me está dando sueño. Y solamente desconectar con eso. O sea, entender que debo conectar con respirar bien, que llegue hasta el fondo. Y luego botar nuevamente por la nariz, sin afán, despacio. Y lo hago 5 veces. Van a llegar pensamientos, pero vuelvo y conecto solo con mi respiración. Estoy pensando en mi respiración y en hacerlo de manera adecuada. Y vamos a la última. Aquí. Despacio abrimos los ojos. O sea, es simplemente conectar con la respiración. Miren que no los estoy llevando a un paisaje, ni que se vayan al campo, ni a un lugar lleno de agua. Es simplemente pensar en respirar. En respirar y en hacerlo bien. Si yo hago esto cuando me despierto y al acostarme, mi cuerpo se va a ir adaptando. Poco a poco, y no tengo que hacer media hora, o sea, luego el cuerpo mismo le va a pedir a uno, no, está muy cortico, hagámoslo más, y cada vez va a ser más, pero al ir practicando este ejercicio, mire que es muy sencillo, o sea, yo no es pensar en nada, es simplemente pensar en la respiración. Ni hay que conectar, tener las velas, ni la música. No, ni conectar con la respiración, que llegue hasta donde tiene que llegar, sentir que llena y que llena mi cuerpo de aire y vuelve y sale. ¿Qué sirve bastante durante la gestación para lograr conectar con ese bebé? Que a veces, lo digo por experiencia propia, uno cree que ellos van por un lado, pues yo decía, no, es que ella va creciendo ahí, sí, ahí está creciendo, pero nada que ver conmigo. O sea, este proceso de entender que hay un ser dentro de mí y de sentirlo y de conocer mi cuerpo, que también es algo que... Mónica se durmió. Ya. Que también es algo que hacemos durante estos acompañamientos. Es, o sea, si yo conecto con la respiración, o sea, estoy sintiendo a mi bebé y es sentir a mi bebé. Entonces, hay meditaciones muy bonitas donde es como esa conexión y siente a tu bebé y siente cómo ese bebé respira gracias a ti. Entonces, a través de esos mensajes que van llegando, la mujer va cada vez empoderándose más y sintiendo mucho más a su bebé. Es hablarle a su bebé, o sea, es que él o ella no va por un lado y yo por otro. Ese bebé se está formando dentro de mí. Yo le digo a las mamás que acompaño, que yo les digo mis mamás, háblele a ese bebé, y yo cómo le hablo. O sea, las mamás no saben hablarle al bebé y ahí se rompe esa conexión. Cuando yo entiendo que hay alguien y que me escucha y que yo puedo generar un diálogo y que te estoy hablando y que te estoy sintiendo y que me estás sintiendo, se empieza a generar esa conexión. Solo respirar, entonces el mindfulness es respirar. El mindfulness se centra mucho en la respiración. O sea, es un punto fundamental para el mindfulness. O sea, sí. Lo que nos trae al aquí y al ahora es la respiración. Conectar con la respiración. Y ahí, de ahí se desprenden una cantidad de ejercicios, pero es conectar con la respiración, hacerlo de manera consciente, de manera tranquila, pero es, o sea, es ese punto neural. Para el mindfulness es el tema de la respiración. Ya después hará que la mente llegue a otros estados. Y empezamos entonces a sumarle diferentes ejercicios y diferentes actividades, pero el foco es la respiración. Y caminar descalzo, o sea, hay otro ejercicio que es caminar descalzo y sentir cómo el piso, cómo mi pie va tocando el piso, pero todo se centra en la respiración. Y de ahí hacia allá
se empiezan a desprender una cantidad lo que de cosas. Lo que pasa es que aquí pensando en este tema hay muchas técnicas ahora novedosas, como por ejemplo, se me viene a la cabeza estos baños de bosque, muy famosos pues ahora en Europa, que al curan enfermedades pues incluso mortales, se van al bosque a recibir los beneficios, pero nada de esto funciona si no hay conciencia plena. ¿Sí, no? Si uno va al bosque y hace una caminada y pues pasa por allí. Sí, no, sí. Hay que estar aquí y ahora. Ajá. Y entender nuestro cuerpo, escuchar nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo a cada rato pide un rojo y nosotros seguimos en verde. ¿Hay alguna frase que uno se pueda repetir como en esos momentos de caos? Como, bueno, la de Mónica puede ser, calma, no se duerma, no, no se duerma, duerma, no se duerma. O sea, es conectar. Yo por eso les dije en estos días que el tiempo especial de mis hijos y el papá era el cine, yo no puedo ir así, caigo redonda y en las clases de yoga al final termino dormida, es algo inevitable. Es tener conciencia, Moni, es un ejercicio tan simple como el que mencionaba ahora de cepillarnos los dientes y que lo hacemos ya automático, es salir del automático. A mí me ha funcionado mucho esa frase y es, estás en automático, o sea, eso que hiciste fue en automático, salte del automático, porque así vivimos, en automático. De hecho, pues la respiración es en automático. Una vaina que requiere trabajo constante, permanente y sobre todo mucho deseo, o sea, sí, uno no puede llegar a la conciencia plena del aquí y el ahora si no le interesa, si no está dispuesto a adquirirlo, sí, porque hay algo en lo que tenga que poner verdadera conciencia, concentración, entusiasmo y voluntad, es en el estar, el aquí y el ahora. Así es. Luza, muchas gracias, ojalá no, le llegue ustedes a muchas mamás que estén atravesando, no sé, gestaciones complicadas o las que lo están disfrutando un montón, que se animen a disfrutarlo aún más, adentrarse como a ese vientre y lograr conectar con ese bebé aquí y ahora, porque como decía Luza, eso dura 9 meses y ya está. Y ya, se acaba. Luza, es gracias. Muy cortico, no, a ustedes. Bueno, yo feliz de estar aquí. Ya, Leo se quedó meditando, nosotros nos vamos. Hasta abajo, Leo, hasta abajo. Hasta que nos volvamos a encontrar, será mañana seguramente. Chao, chao.